Cuatro personas, incluyendo a un niño de 20 meses de nacido de nacionalidad guatemalteca, fueron rescatados con vida luego que la camioneta que viajaban cayó a las aguas del cauce natural que cruza por la zona 7 de Huigalpa. Entra a la rampla y la tierra que está a la orilla de la rampla se desvanece y la hace a ella caer al vacío. Y los compañeros, digamos, que sacaron a los niños, que tuvieron que quebrar un vidrio con una piedra abajo, ya, para romper, digamos, el llavín y sacarlo a ellos. No, porque si no hubieran sido ellos, ya, a la rapidez que ellos acudieron a mi llamado, estuviéramos ahorita cuatro muertos. Al lugar llegaron funcionarios del SINAPRED junto al alcalde de Huigalpa, profesor Ervin de Castillo Urbina, quien anunció que para este año ese puente será construido. Nosotros estamos ya en plática directa con el MTI para la intervención de este puente. Lo que se va a hacer es de inmediato demoler el puente y trancar la entrada a este paso, porque este compañero creía que aquí podía pasar. En ese mismo cauce, hace 3 años, perdieron la vida 3 funcionarios del Ministerio de Salud. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.